Hola a todos, mi nombre es Agustín Soriano y en esta nueva edición de Info Bataraz te voy a contar todo lo que pasó en cuanto a la información social y deportiva y lo que va a pasar en las próximas semanas. Te invito a que te quedes en Info Bataraz. Estas son las historias. El viernes pasado, por la 13ª fecha de la Liga Argentina de Básquet, Estudiantes superó 85-67 a Tomás de Rocamora. De esta manera, cortó una racha negativa ganándole nada más ni nada menos que al puntero de la división. El próximo viernes 14, Estudiantes jugará ante Racing de Chivilcoy por el último partido de la primera fase de la liga. Después visitará a Deportivo Viedma y Atenas de Patagones el 20 y el 21 de diciembre por la Conferencia Sur. Y no habrá competencias hasta el 14 de enero. Vamos con el fútbol. Estudiantes cayó 4-1 ante Ferrocarril Sud por la superfinal del torneo anual de la Liga de Fútbol de La Barría. Igualmente, tuvo una muy buena actuación a lo largo del año, ya que le pudieron torcer el brazo al final. Además, en lo individual, Luciano Rojas fue el goleador del torneo con 15 goles. Así como están las malas, están las buenas. El equipo sub-13 del club goleó como visitante 3-0 a Boca de Tres Arroyos y se consagró campeón del torneo regional organizado por la Federación del Sur. Los goles fueron de Dilacio, Tonelier y Lario y el resultado global un 6-1 contundente para el club Bataraz. Además, la 10ª división le ganó 2-1 a San Martín y se coronó campeón de la Copa Ciudad de Olavarría. Los goles del Bata fueron de Agustín Camplone y Jeremías Lario. Vale recordar que este equipo ya había conseguido el título de la Liga Anual del Fútbol de Olavarría. Y como los hechos lo ameritaban, veamos qué nos decía Emanuel Echeverría, director técnico de la Sub-13 y la 10ª del club. Este año conseguimos el título con 10ª división en el torneo local, el torneo de inferiores. Conseguimos salir campeones anual, son dos torneos que se juegan y tuvimos la suerte de ganar los dos, por eso es el campeón anual. Y con la sub-13, que es el torneo sub-13 nacional, que es la categoría 2005, reforzada con algunos 2006, se consiguió el título nacional sub-13, que lo terminamos de ganar en Tres Arroyos, ante Boca de esa localidad. Llegamos a las instancias por el trabajo, por el esfuerzo, por las ganas de los nenes. Son 4 días en la semana que entrenan. También es verdad porque hay buenos jugadores. Se consiguió el objetivo que era por lo menos llegar a las finales. En total tendremos entre 30 y 40 chicos entre las dos categorías. Después en la semana sumamos a los de predécima. Un día a la semana los sumamos a entrenar como para que vayan vivenciando lo que es esto de la formativa, de inferiores. Y tendremos con ellos, serán 45 o 50 chicos. Ellos por ahí no toman tanto la dimensión de un torneo o del otro, pero cuando salen campeón los festejan como si fuesen campeón del mundo. Son chicos. Y eso, lo viven de esa manera. Los objetivos, primero es que tengan sentido de pertenencia en el club. Ese es el objetivo que por lo menos buscamos del lado de los profes, de los técnicos, que tengan sentido de pertenencia. Es que estén en el club, que entrenen, que se sientan cómodos, que aprendan en lo deportivo y en lo humano. Yo recalco mucho lo que es la parte humana, en los valores de la vida y de ahí creemos que vamos a sacar buenos futbolistas, pero mejores personas también. Pasamos del fútbol al golf. Este sábado se llevó a cabo en el club el Medal Play denominado Whisky Day. Y Juan José Díaz se coronó campeón en la categoría hasta 9 con 63 golpes netos. Sebastián Risa se quedó con el triunfo en la categoría de 10 a 16 de handicap con una tarjeta de 64 golpes netos. Por último, en la categoría de 17 al máximo, Julio López fue el mejor de la jornada con 66 golpes netos. Hipismo. Marcelo Irigoyen Borde, el jinete del club, fue subcampeón en el Torneo Nacional de Equitación en primera categoría, en 1.40 de altura, que se realizó en el Club Alemán de Equitación del 5 al 8 de diciembre en Buenos Aires. Con una excelente performance, el olavarriense obtuvo el segundo lugar entre 88 binomios participantes. Canotaje. Este fin de semana, 6 palistas del club y su entrenador Pablo Maffesoli participaron del sudamericano que se llevó a cabo en Regatas de La Plata. Los resultados fueron, en paracanotaje, Lisandro Dietrich quedó quinto en 200 metros, Lucas Díaz Aspirós quedó primero con la medalla de oro. Además, Martina Rodríguez fue primera en K2 3000 metros, Bruno Eiler segundo en K1 1000 metros, primero en K4 1000 metros y en K2 en 3000 metros. El entrenador Pablo Maffesoli, primero en K2 200 metros y K4 500 metros, y segundo en K1 500 y 200 metros.
Estamos con Mariana Spiel, profesora de patín desde hace 12 años del Club Estudiantes. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. Me alegro. ¿Nos podrías hacer un balance del patín a lo largo de todo el año? Fue un año muy productivo. Tuvimos varios recambios y un gran grupo de trabajo en donde logramos cumplir todos los objetivos que teníamos. Se conformó una nueva subcomisión en donde se trabajó muy bien en conjunto. Las nenas estuvieron un año muy completo y muy movido de muchos torneos. La intención fue tratar de meter a las nenas más chiquititas ya a nivel provincial y bueno, fuimos a varios torneos nacionales y la verdad que estamos muy conformes de tener varias medallas a nivel provincial y nacional, así que súper conformes. ¿Y qué patinadoras tienen buena proyección? La verdad que tratamos de trabajar bastante en conjunto, es un deporte muy individual y nos gusta trabajar para hacer el semillero completo a buen nivel. Por ahí sí tenemos personas más destacadas en donde tienen más facilidad para esta disciplina porque es una disciplina bastante difícil, pero sí tenemos casos particulares como Macarena Zárate, como Casenave Juliana, como Álvarez López Mora. Es un conjunto de nenas, chicas de edad, que tienen bastante potencial para explotar, así que estamos trabajando fuerte con eso. Muy bien, y en relación a Macarena Zárate, ¿querés contarnos su historia particular? Yo considero que Macarena es una persona muy apasionada a lo que hace y tiene un conjunto de familia que la apoya mucho y eso hace que todas las metas las vaya cumpliendo. Ella viaja 2 veces por semana desde la ciudad de La Prida, viaja 2 veces por semana, a veces 3, y trabaja muy intensamente, es muy responsable y ella, a pesar de que hace muy poco que está, ya logró la medalla de segunda ubicación en su nacional, que realmente lo hace con mucha pasión. Y ella tiene en claro que el día de mañana quiere ser entrenadora de patín y tiene simplemente 13 años, pero su objetivo año a año se va cumpliendo y trabaja intensamente para eso. ¿Cuántas patinadoras tienen actualmente? Nosotros arrancamos el año con 90 patinadoras aproximadamente, llegamos a las 97, de los cuales 40 patinadoras son del staff de federados, en donde patinan a nivel regional, provincial y nacional, así que es un número importante para trabajar. ¿Cuáles fueron las mayores satisfacciones a nivel personal y en cuanto a la disciplina? Lo que nosotros hicimos este año, que a nivel personal es muy satisfactorio para mí, incorporamos la disciplina danza, en donde arrancamos el año pasado y este año pudimos animarnos, por así decirlo personalmente, a ir a torneos provinciales e ir a torneos nacionales. Uno humildemente recién está comenzando y el haber entrado a diferentes etapas, es como que cada proceso que íbamos haciendo iba a nivel regional, por ejemplo, y teníamos muy buena nota. Entonces eso motiva un montón en lo personal. Después pasamos a instancias provinciales y también he tenido campeonas provinciales y nos paramos por primera vez en torneos nacionales y bueno, como este caso que tuvimos la medalla de plata, como Mora que estuvo dentro de las 6 mejores del país, realmente es muy satisfactorio eso. Igualmente todo requiere mucho entrenamiento y tratamos de no descuidar cada rama del patín porque está tanto la disciplina escuela como la disciplina libre y bueno, danza, pero es un conjunto, pero realmente eso fue lo que más nos llenó este año. Bueno, Mariana, muchas gracias por haber venido y felicitaciones por los logros. Bueno, gracias a ustedes, es un placer sentir el apoyo de ustedes y dar a conocer cada espacio que tiene este club que realmente es muy lindo y lo llevamos muy adentro, así que les agradecemos mucho. Muchas gracias. Hasta aquí llegó esta edición de Info Bataraz. Te espero a la próxima con más información para compartir. Seguinos en nuestras cuentas de Instagram, Twitter y Facebook. Y también en nuestro canal de YouTube, que ahí vas a poder ver muchos más contenidos de Bataraz TV.